iniciativa surge de la necesidad que nosotros habíamos detectado en el mercado de dar algo diferente, innovador, en la línea de que transformáramos el concepto que existe generalmente en el mundo de los recursos humanos de que las personas son un coste y no generadores de beneficios, ¿no? Pues la iniciativa iba dirigida precisamente a conseguir transmitir a este público objetivo el hecho de que se pueden hacer cosas orientadas a mejorar la rentabilidad de los recursos humanos y convertir los recursos humanos en un factor estratégico más allá del valor actual y convertirlos desde el punto de vista de involucrarlos dentro de la gestión diaria de los recursos humanos dentro de la estrategia de la empresa, haciendo que al final el director de recursos humanos, mediante métodos efectivos, científicamente comprobados y sólidos, pueda defender delante de sus compañeros de comité de dirección, etcétera, el hecho de que su labor es básica y fundamental para el desarrollo de la empresa. Yo creo que es interesante ver otras formas y, sobre todo, yo creo que lo más importante de todo esto es la capacidad de crítica que como personas dentro del mundo de recursos humanos tenemos que tener a la hora de ver si estamos preparados o no para asumir una cierta responsabilidad y, sobre todo, para que no nos vean como un departamento donde solamente generamos ese coste, sino ese beneficio. Para conseguirlo es un tema como responsables de recursos humanos de prepararnos, de mejorar y de ir creciendo profesionalmente para ayudar al negocio y para hablar el idioma de del negocio en sí mismo. Yo creo que es un ejercicio también de hacer una autoevaluación. Creo que es bueno, si estamos preparados o no. Certainly people find it very interesting to talk about the different cultural differences between any two countries, including Spain and the US. What we tend to find is that the personality is actually pretty simple, pretty common across the different countries. In every country you have leaders and you have followers. In every country you have extroverted people and you have quiet people. You have mean people and nice people. It's the same pretty much in every country. What we tend to see is differences in the actual behaviors. And that's a function of what we'd call cultural norms, right? And that's the specific expression of some of these characteristics. Where we tend to see the biggest differences, though, is more on values. It's more about values. It's more about what we as a culture think is important, what we are motivated to do. That's where we're likely to see the difference. Yo tengo dos tipos de clientes, el cliente exterior y el cliente interno. El cliente exterior es uno que tenemos que cuidar, que tenemos que saber que es la persona más importante para nosotros porque es el que nos da nuestro dinero y el cliente que nos da de comer. Entonces tenemos que tratarle como si fuera un dios. Nosotros siempre, yo estoy implementando la filosofía en nuestra empresa, que es que el no no existe, ¿no? El señor quiere un caballo azul en la puerta, él lo paga, nosotros se lo conseguimos. Es esa filosofía de atender al cliente, de la sonrisa, que es tan importante, que se ha olvidado. Y luego el cliente interno mío es un cliente de... Ellos son mis chicos, mis trabajadores son mi alma, mis ojos, mis caras, y lo que ellos tienen que hacer es querer mucho al cliente. Yo tengo una frase que la que utilizo para ellos, y es que tenemos que hacer el amor a nuestros clientes, no les podemos echar un polvito. Tenemos que hacer que vuelvan, que se enamoren de nosotros, ¿no? Metafóricamente hablando, por supuesto. Hemos centrado todo nuestro esfuerzo en recuperar nuestro personal, en hacerles sentir de verdad partícipes, en escucharles, en sentarnos con ellos, darles protagonismo, ¿no? Y eso ha hecho que afloren las ideas, el compromiso, el esfuerzo. Nuestra necesidad de estar en este tipo de eventos viene dada especialmente por estar también en lo que es el futuro de las relaciones laborales y el futuro de los recursos humanos, que pasa por darles flexibilidad y darles una nueva forma de entenderlas y una nueva forma de conseguir que los empleados de verdad estén adaptados al futuro, adaptados al puesto en el que desempeñan, y eso inevitablemente pasa por herramientas que faciliten ese camino. Luego, para nosotros es un placer colaborar en este tipo de jornadas que nos permiten estar cerca de los directores de recursos humanos, cerca de la gente que al final tiene el conocimiento de campo, y aportar nuestra experiencia más desde un punto de vista jurídico de las posibilidades que el ordenamiento jurídico da para aplicar estas fórmulas.